Al Chapo como luchador. Es muy valiente, jamás da un paso atrás y no duda nunca. No tiene dudas cuando está en el tapiz haciendo judo o cuando está en el octógono haciendo MMA. Siempre va para adelante, no recula nunca y es, sobre todo es valiente. Un tío muy feroz y siempre lo ha sido desde que era chiquitín. A veces incluso había que controlarle esa agresividad positiva para que fuera capaz de controlar sus gestos técnicos, pero me encanta cuando sale y no dan un paso atrás. Día a día pues es un poco monótono, la verdad, más que nada porque es despertarme, sacar a los perros, irme a currar, volver a casa otra vez con los perros, repetir, venir al gimnasio, hacer preparación física, hacer sesión de judo y de MMA según el día o directamente ayudar a mis compañeros a que sigan progresando. Lo que más motiva es ser una fuente de inspiración para mis compañeros y demostrarles que se puede lograr todos los sueños y objetivos con trabajo duro y con dedicación y motivación. Estamos a tope, a 100%. Ya tenemos la sesión. La verdad que ha sido un día muy bueno, un día de sparring fenomenal para cerrar la semana con broche de oro y para decir que aquí estamos entrenando, dejándonos todo y el que salga, que se prepare, porque lo vamos a dejar todo.